La Cadena Democracia presenta Controversia. Pero estamos retomando con fuerza, cumpliendo las metas previstas. Hay que actuar con la fuerza que se necesita. Controversia. Sería un subsidio directo al consumidor. Una zona de seguridad del Estado. Controversia. Temas relevantes analizados a profundidad. Controversia. Con Miguel Rivadeneira. Comenzamos. Ya. 5, 4, 3, 2. Un saludo cordial a los seguidores del programa Controversia en Escena a través de Exa FM, Democracia M y Democracia TV. Hoy queremos poner en escena el debate sobre la inseguridad jurídica que estamos viviendo en el Ecuador. Estos abusos de recursos constitucionales, por cierto, como el habeas corpus, la acción de protección, y las tareas que han desarrollado jueces, abogados y hasta la propia Corte Constitucional, con la respuesta que ha sido criticada por el tono como lo hiciera su presidente. Partamos de un hecho. Estamos viviendo en el Ecuador, en donde se está abusando de los recursos, y así se han evidenciado en casuística al menos hechos como los jueces de Manglar Alto y un juez de Guayaquil, que por sobre sentencias condenatorias de presos en las cárceles han recibido habeas corpus, cuando esto, entre otros señalamientos, ha causado conmoción social. Frente a esto, el domingo pasado hubo una reunión que convocara el presidente de la República, al presidente de la Corte Nacional de Justicia y al presidente del Consejo Nacional de la Judicatura encargado y a la fiscal general. Y en resumen, hubo tres planteamientos que mediante carta enviaran el presidente de la Corte Nacional de Justicia y el presidente del Consejo de la Judicatura al presidente de la Corte Constitucional, en donde plantea que se aclare el alcance y se delimite el habeas corpus, que se revierta aquel precedente jurisprudencial que impide iniciar procesos de prevaricato y que se revisen los límites a las potestades disciplinarias del Consejo de la Judicatura. Esta carta mereció una respuesta dura del presidente de la Corte Constitucional. Lo grave es que el Ecuador ha llegado a un momento en que las instituciones jurídicas dar una respuesta a una realidad que no se compadece con los hechos que estamos viviendo en el Ecuador y que ha derivado en el extensivo abuso de acciones de habeas corpus, también de acción de protección y otras acciones que han sido observadas. Y aquí flota una serie de argumentos que hemos leído y hemos escuchado que no es ético, por ejemplo, que una acción abiertamente contraria a derecho sea presentada, y aquí juega un rol los abogados y los jueces que lo admiten, por cierto. Abogados que pudieran recibir una sanción de acuerdo con el Código Orgánico de la Función Judicial, artículos 335, 336. Lastimosamente, el Consejo de la Judicatura no ha actuado en ese sentido. Y hay casos que han generado conmoción social, como el habeas corpus, para el ex vicepresidente de la República, Jorge Glass, quien tiene dos sentencias condenatorias en firme y una sentencia condenatoria en apelación. Por tanto, él venía cumpliendo penas por corrupción, por cohecho agravado. Esto abrió la puerta para que salgan de las cárceles, no solo el caso del ex vicepresidente, sino lo que ocurriera con un perseguido hasta por la Interpol con alerta roja, vinculado al narcotráfico, y también un jefe de una banda que estaba detenido con sentencia condenatoria y que un juez de Guayaquil le dio tranquilamente la libertad. Con estos antecedentes, quiero dar la cordial bienvenida a nuestra invitada e invitados, reconocidos jóvenes constitucionalistas y académicos, la doctora Pamela Aguirre,
el doctor Juan Francisco Guerrero y el doctor André Benavides. Bienvenida, bienvenidos. Doctora Pamela Aguirre, ¿cómo enfrentar este momento que estamos viviendo en el Ecuador? ¿Cómo darle seguridad jurídica y que dejen de ser abusados estos recursos de garantías constitucionales? ¿Cómo ve usted este pedido que se formula la Corte Constitucional y esta respuesta que diera esta semana el presidente de esta institución? Buen día. Buenos días, Miguel, pues ya André y Juan Francisco. Creo que debemos tener presente como sociedad, y este es un problema que nos aqueja a todos, que uno de los bienes más preciosos que tiene una sociedad es justamente la seguridad de que las normas que existen en el ordenamiento jurídico van a ser aplicadas. Con esta premisa, pues básicamente la idea de que existen mecanismos por medio de los cuales se puede llegar a torcer el derecho, ciertamente generan conmoción, generan alarma y deben ser objeto de un profundo análisis. Y más allá del diagnóstico que podemos dar sobre la actual situación, presentar propuestas. En esta línea, creo que todo tipo de coordinación que puedan llegar a hacer las instituciones del Estado con la finalidad de llegar a una solución respecto a varios problemas coyunturales, que dicho sea de paso, se han presentado evidentemente en estos últimos meses, pero que básicamente ha sido un problema desde la implementación misma de la Constitución de 2008. Con base en aquello, entonces, hay que entender que en la democracia existe cada una de las funciones de instituciones del Estado con competencias constitucionales que permiten la existencia de una democracia competitiva. Y esto quiere decir básicamente que los jueces tienen un rol de juzgar, la función ejecutiva tiene la función de aplicar normas y básicamente el legislador tiene la función de crear. Con base en esto, entonces, nosotros tenemos que entender que la Corte Constitucional, como un órgano por fuera del poder político, tiene el rol de vigilar que esas actuaciones se desempeñen dentro del marco constitucional. Bajo esa lógica, entonces, pues la Corte resuelve conflictos puestos en su conocimiento. No puede sustituir el rol del legislador, es decir, no puede generar normas abiertas, normas abstractas para limitar las garantías, como tal vez algunos han malentendido. Tampoco es la función de la Corte Constitucional dictar reglamentos sobre la procedibilidad de los habeas corpus. Lo que sí es competencia de la Corte, básicamente, es resolver sobre los casos puestos en su conocimiento y a partir de aquellos, es decir, sobre los hechos del caso que se ha conocido, generar precedentes. La figura del precedente constitucional es una figura extraña y nueva en nuestro ordenamiento jurídico, habida cuenta de que pues, tiene fuerza y se implementa fuerza normativa de la Constitución en 2008. Y esto quiere decir que se transforma la forma en la que tiene que aplicarse e interpretarse el derecho. Creo que estos elementos nos ayudan a entender entonces por qué estamos en crisis, una crisis de entender y aplicar el derecho, una crisis de un sistema que a 13 años, pues yo sí considero que ha fallado y que debemos tomar los correctivos necesarios para poder implementar mejoras. Y por otro lado también la formación jurídica. Esta formación jurídica que tiene que acompañar a la transformación del derecho. Y esta formación jurídica no es solo en conocimiento, sino también en ética y valores. Doctora Pamela Aguirre, ¿cómo parar esto? Porque están sentando malos precedentes con estos dictámenes de estos jueces y de estos abogados también, que es bueno decirlo. ¿Cómo plantean acciones al margen del ordenamiento jurídico? Por ejemplo, el desconocer dónde está un preso, el desconocer que no tiene sentencias condenatorias, la Constitución, la Ley de Garantías Constitucionales vigente desde 2009 es absolutamente claro, y los jueces y los abogados continúan en esta dinámica. Mire, Miguel, por ejemplo, respecto al tema de competencia, sobre todo en el caso de Glass, tiene que llamar la atención varios elementos que deben ser analizados. El hecho de que exista una regla por la cual se permita que las personas puedan presentar en cualquier lugar el habeas corpus, en el caso de no conocer el paradero, tiene que ver con el desarrollo de los sistemas internacionales de derechos humanos, en específico para evitar la desaparición forzada.
Pero claro, el caso llama la atención porque efectivamente una persona va y pregunta sobre una persona que tiene que estar en ese centro y no le dan razón. Lo primero que nos debe llamar la atención es cómo un centro de detención no tiene conocimiento de quiénes son las personas que están dentro de este centro de detención cumpliendo una sanción. Lo segundo, entonces se habilita la posibilidad para presentar en cualquier lugar. Se presenta en este lugar y pues efectivamente cuando el juez consulta a las autoridades competentes, ustedes dijeron que no sabían en dónde estaban, pues ellos asienten y al final del día queda radicada la competencia de esta manera bastante dudosa, ¿sí? De esta manera en la que parece ser que existe una confabulación para que efectivamente se pueda llegar a esta aplicación de esta regla que tiene un origen en otras causas, ¿sí? Tiene su origen en la protección de los derechos. ¿Cómo hacer? Pues primero, con una capacitación fuerte a los jueces. Por otro lado, como le decía, creo que los abogados tenemos una responsabilidad ética, igual que tienen los médicos, de ejercer la profesión dentro del marco de valores, dentro del marco de una ética profesional, que pues a día de hoy parece ser que se está viniendo a menos. Y el caso de los abogados, que conociendo las normas van y presentan donde jueces que puede presumirse les van a atender. Yo creo, Miguel, que deberíamos buscar que el foro de abogados se autodepure. ¿Y qué quiero decir con esto? Pues miren, existen experiencias comparadas que nos permiten identificar o nos permiten mirar buenas prácticas de foros de abogados que sancionan a colegas que abiertamente pues riñen con esta práctica y con esta ética profesional. Lamentablemente en el Ecuador se desmontó las organizaciones profesionales y esto sí es una gran afectación a un foro que debe ser prestigioso y debe ser prestigioso por la valía de la función que cumplen en la sociedad, hacer accesible la justicia. Entonces, los colegios de abogados, los foros de abogados, tienen necesariamente que también tomar un rol. Ser pioneros en este tema el debate ético, el debate moral respecto al ejercicio profesional, y pues podría ser una salida interesante buscar la institucionalización, o mejor dicho, la reinstitucionalización de estos foros. Quiero dar la bienvenida al doctor Juan Francisco Guerrero, académico constitucionalista. ¿Cómo ve esta situación? ¿Cómo arreglar? ¿Cómo dar seguridad jurídica, como dice la Constitución, con estos abusos de recursos constitucionales que están vigentes en el Ecuador? Buen día, doctor Guerrero. ¿Cómo le va, Miguel? Buen día. Un gusto compartir este espacio con Pamela y con André. Creo que es claro que estamos frente a un problema estructural. Yo no creo que esto se trate de un problema particular o de un caso específico aislado. Efectivamente, lo que ha acontecido en las últimas semanas ha evidenciado, por casos quizás que han generado una gran conmoción, un problema estructural que, como lo decía Pamela, no es algo nuevo. Esto no, lo que está ocurriendo respecto de este habeas corpus y respecto de estas garantías, no es algo novedoso, no es algo que no ha ocurrido antes, sino que es un problema que lo venimos arrastrando prácticamente desde el año 2008 con este nuevo régimen de garantías. Y creo que la solución debe ser estructural. Creo que cometeríamos un error si creemos que este es un tema coyuntural y que algún parche puede solucionar el escenario en el cual estamos enfrentando. Y cuando digo que es una solución estructural, creo que hay varios componentes. En primer lugar, creo que es sustancial trabajar en la capacitación de los jueces en materia de garantías constitucionales. Sin lugar a dudas, a pesar de que desde el año 2008 está vigente una nueva visión constitucional en general, un nuevo régimen de garantías muy distinto a lo que teníamos antes, creo que en general los juezas y jueces del país no han recibido la capacitación necesaria en esa materia. Creo que ahí claramente ese es un rol que debe cumplir el Consejo de la Judicatura. Por otra parte, creo que también tenemos que regresar a ver a la Corte Constitucional.
La Corte Constitucional, en mi opinión, no puede mantenerse al margen, no puede mantenerse indiferente respecto de una problemática evidente. Es cierto que la Corte Constitucional no emite leyes, la Corte Constitucional no es un legislador, la Corte Constitucional no emite reglamentos. Pero también es cierto que a partir de los propios fallos de la Corte Constitucional, en más de una ocasión se han abierto puertas por donde se han introducido regímenes excepcionales o cuestiones excepcionales que de una u otra forma se han distorsionado. Mire, desde mi punto de vista, cuando uno revisa la Constitución, queda con absoluta claridad para mí que las personas que están cumpliendo una pena producto de una sentencia condenatoria ejecutoriada por un proceso penal, no pueden obtener su libertad a través de un habeas corpus. Es decir, para mí nuestro régimen constitucional es claro en señalar que el habeas corpus no te permite modificar una sentencia ejecutoriada penal. Sin embargo, es la propia Corte Constitucional quien ha abierto la puerta y a través de un precedente que inclusive es vinculante, ha señalado que sí, que esa es la regla general, pero que excepcionalmente sí podría inclusive llegarse a ordenar la libertad de quien está cumpliendo una pena producto de una sentencia ejecutoria. Y si bien podríamos hablar de que hay buenas intenciones o hay una carga dogmática o teórica importante detrás de aquello, sin lugar a dudas esas puertas son las que ahora están permitiendo estos excesos. Dirá la Corte Constitucional, es que yo no puedo emitir mis precedentes en función de cómo estos se vayan a mal utilizar o cómo se vayan a distorsionar. Pero yo creo que algo que la Corte Constitucional no debe olvidar es la sociedad en la cual coexiste, es la sociedad en la cual se van a aplicar sus precedentes, es la realidad institucional del país. Y a mí me parece que a veces la Corte Constitucional peca de optimista, peca de teórica y emite una serie de precedentes que el día de mañana nos ponen en esta situación. Por otra parte, y creo que es un tema que finalmente ha entrado en debate y que me parece indispensable, es regresar a ver y cuestionar si está bien que cualquier juez de cualquier especialidad conozca este tipo de temas tan complejos y especializados. Como es de conocimiento público, un habeas corpus, una acción de protección, un habeas data, es conocido en primer nivel por cualquier juez de cualquier especialización. Esto quiere decir que estos temas pueden ser resueltos por jueces civiles, por jueces penales, por jueces de familia, por jueces de tránsito, por jueces de violencia intrafamiliar. La pregunta es, ¿cómo nos ha ido estos casi 14 años con este régimen? Para mí la evaluación no es positiva. Creo que debe nuevamente ponerse en debate un tema que más que teórico es práctico. Deberíamos pensar en judicaturas especializadas en materia constitucional, con jueces que capacitados, que estudien y que conozcan este tema, y no con jueces que todo el día resuelven y conocen casos relacionados con otras materias. Pongo a pensar en un juez de tránsito, y de la noche a la mañana tienen que cambiar su estructura mental y pretender resolver un tema constitucional respecto del cual no tienen ni el conocimiento ni la experiencia. Entonces, me parece a mí que el problema es estructural. En torno al tema de los abogados, yo coincido con Pamela, me parece que los colegios de abogados, las agremiaciones de abogados que lamentablemente fueron debilitadas sistemáticamente a partir del año 2008, deberían reforzarse. Se supone que tenemos tribunales de honor, se supone que precisamente esos tribunales de honor deben vigilar el comportamiento ético de las actuaciones de los profesionales en derecho. Sin embargo, hoy en día no es indispensable para ejercer la profesión de abogado pertenecer a un gremio,
y finalmente se diluyen esos mecanismos de control internos que en otras jurisdicciones son fundamentales, porque en otras jurisdicciones son los mismos abogados quienes determinan cuáles son los colegas, las abogadas y abogados que han incurrido en un comportamiento no ético y se imponen sanciones. Entonces, Miguel, en resumen, yo creo que esto es un problema estructural, hay varios actores. Creo que no está bien que ninguna institución del Estado pretenda pasar desapercibida o pretenda simplemente lavarse de manos frente a un tema que es estructural de normas, de cortes, de jueces, de abogados y también de usuarios, ¿no? Porque hemos visto cómo también los usuarios no utilizan de forma adecuada estas garantías. Doctor Guerrero, por un lado, autodepuración de los gremios, los organismos de abogados, pero también cuando ya incurren en estas acciones, el Consejo de Judicatura no puede iniciar procesos en contra de los abogados. El artículo 335, 336 del Código Orgánico de la Función Judicial lo señala. ¿Por qué no actúan incluso en sentencias? Y quiero citar en casuística lo que ocurriera con el caso Sobornos 2012-2016. Al final de la sentencia se dispone que debe ser analizada la conducta de uno de los abogados que incluso injurió a uno de los tribunales que trató este tema. ¿Por qué también se deja abierto esto y no se inician procesos de sanción? A ver, lo que pasa es que yo creo que hay que entender para qué fue concebido el Consejo de la Judicatura. El Consejo de la Judicatura es un organismo que fue concebido para que los órganos jurisdiccionales, juezas, cortes, tribunales, se dediquen a administrar justicia. Entonces, los temas administrativos y disciplinarios le fueron quitados a los órganos jurisdiccionales y otorgados a un órgano administrativo disciplinario. Este órgano administrativo disciplinario no es un órgano jurisdiccional, no es el órgano llamado a revisar las decisiones de los jueces, no es el órgano llamado a revisar el fondo de las decisiones jurisdiccionales, sino es un órgano netamente administrativo. Lamentablemente en el Ecuador, a lo largo de la evolución normativa que hemos tenido e incluso de lo que en la práctica ha ocurrido, este Consejo de la Judicatura ha ido asumiendo un protagonismo extraordinario y que para mí no corresponde. Hemos llegado en determinados momentos de nuestra historia reciente en la cual mucho más protagonismo tenía el Consejo de la Judicatura y su presidencia que la presidencia de la Corte Nacional de Justicia. Y yo creo que eso hay que evitarlo. El Consejo de la Judicatura está bien que sea un órgano disciplinario. Yo personalmente no estoy de acuerdo con un modelo en el cual el Consejo de la Judicatura sea quien sancione a los abogados o quien juzgue la actuación de los abogados. Sin embargo, eso dice nuestra normativa y eso dice nuestra normativa precisamente por el hecho de que en el Ecuador se eliminó la obligatoriedad de que los abogados de verdad debamos pertenecer a un gremio donde allí estaba nuestro órgano disciplinario que era el Tribunal de Honor correspondiente. Cuando se elimina eso, esas potestades disciplinarias para los abogados no agremiados, en general para todos los abogados, se trasladan al Consejo de la Judicatura. Y ahora tenemos un Consejo de la Judicatura que, aparte de manejar y tener que lidiar con todo el tema administrativo de la función judicial, tiene que encargarse también por los procesos disciplinarios a los más de 20.000 abogados que hay a nivel nacional. Me parece que eso no es realista. Y me parece que este traslado de competencias, tal como usted evidencia, Miguel, ha generado ¿qué? Que haya esencialmente impunidad en la gran mayoría de casos en las actuaciones de los abogados. Me parece que no es realista pensar que un órgano que ya de por sí tiene muchísima carga administrativa, que ya tiene una serie de competencias que son difíciles de ejercer, también se dedique al control de las actuaciones de cada uno de los abogados. Creo yo que para eso están las asociaciones gremiales. Evidentemente tenemos una norma que en la práctica se cumple muy poco, que se aplica solamente en casos especiales, que le exige al Consejo de la Judicatura conocer y sancionar la conducta de los abogados. Pero me parece que el esquema, el sistema en sí mismo es ineficaz. Quiero dar la bienvenida al constitucionalista académico doctor André Benavides. ¿Cómo arreglar esta situación compleja y difícil a fin de que en el país se genere seguridad jurídica, se apliquen el derecho y las normas
de conformidad con lo establecido y no haya un abuso y un manoseo de esas normas como los recursos constitucionales, el habeas corpus o la acción de protección. Buen día, doctor Benavides. Buenos días, estimado Miguel. Muchas gracias por la invitación. Cordial saludo para Juan Francisco, para Pamela y para todos quienes nos escuchan a través de Radio Democracia. A ver, aquí tenemos un problema no solo estructural en el ámbito de la justicia constitucional, sino en nuestro país como tal. El día de ayer ya veíamos lo que estaba pasando en la Asamblea Nacional. Una presidenta de la legislatura que agarrada el auto de medidas cautelares decía que no se podía apelarle la presidencia de la legislatura, que no le podías configurar la comisión evaluadora, la comisión que va a sustanciar la destitución. Entonces vemos que esto no solo va en el marco de la justicia constitucional, sino que pasa por la Asamblea Nacional, pasa por los gobiernos autónomos descentralizados, llámese Yunda, llámese otros alcaldes y prefectos, y evidentemente también pasa por otras instituciones del Estado, Consejo de la Judicatura, que también abusa de la justicia constitucional, como es el caso del señor Murillo, que trata de lavarse las manos, pero él también presentó medidas cautelares en Babahoyo. Así también la señora Barreno, para aferrarse al cargo de vocal del Consejo de la Judicatura cuando se le acababa la Comisión de Servicios, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces vemos que ahorita, como tal, el Estado está herido de muerte y es preocupante. Y como vehículo para tratar de realizar este tipo de actuaciones ha sido utilizada la justicia constitucional. Y bueno, ¿cuáles son las alternativas que tenemos? Porque aquí no solo es cuestión de cuestionar a la Corte Constitucional, porque claro, la mayoría de entidades del Estado utilizan la vieja confiable. ¿Y cuál es la vieja confiable? En este caso, responsabilizar a la Corte Constitucional. Ese era el mismo guión que utilizó en su momento el señor Lenín Moreno por el tema de la pandemia por COVID-19. Él decía que no puede decretar estados de excepción por la Corte Constitucional. Y parece que en este caso también Judicatura, el presidente de la República, el presidente de la Corte Nacional de Justicia tratan de lavarse las manos y echar la responsabilidad a la Corte Constitucional, cuando la responsabilidad no solo es de la Corte Constitucional, sino también de quienes suscribieron ese documento. Pero no solo de quienes son funcionarios públicos, sino que aquí también hay responsabilidad de los usuarios y de los abogados. Y evidentemente que hay que hacer cambios fundamentales y yo al menos creo que existen tres formas de tratar de superar esta crisis que tenemos en la justicia constitucional. Que el que debe liderar esto es la Corte Constitucional, totalmente de acuerdo. Pero aquí tampoco se puede decir que la Corte Constitucional puede solucionar el problema si es que en algún rato le llegue el proceso y conforme el orden cronológico. Cuando vemos que la propia Corte Constitucional sí emite fallos a la carta. Ejemplo de aquello, inconstitucionalidad de ciertas normativas que violentaban los derechos de los servidores de la Corte Constitucional. En 2 meses sacaste el fallo y declaraste la inconstitucionalidad de un determinado reglamento, de una ley que les perjudicaba a los funcionarios de la Corte. Ahí en 2 meses sacaste la sentencia. Y decir que la Corte Constitucional no puede reformar las leyes, la Corte Constitucional lo ha hecho. En el año 2013, me parece que la Corte Constitucional reformó el artículo 9 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y amplió la legitimidad activa para presentar garantías. La propia Corte Constitucional abrió ese abanico. Bajo el pretexto de garantismo hizo eso. Y eso también se ve como consecuencia cuando tú dices en los habeas corpus que cualquier persona puede presentar esta medida, esta garantía jurisdiccional. Entonces vemos que la Corte sí puede modificar leyes, lo hace a través de control abstracto de constitucionalidad. Ah, y no solo así, a través de acciones extraordinarias de protección también te ha reformado algunas leyes. Entonces, que la Corte Constitucional no puede hacerlo, en realidad no es tan cierto. Por otro lado, la Corte, en efecto, sí, a través de su jurisprudencia, a través de sus precedentes, puede ir cerrando filas, mejorando el alcance de sus reglas jurisprudenciales, etcétera, etcétera. Pero también tienes el mecanismo de selección y revisión. Yo considero que por la naturaleza, las características de los casos, por ejemplo, en este de Glass, de JR, tranquilamente podría utilizar el mecanismo de selección y revisión de las sentencias de garantías jurisdiccionales. Y de esa forma darle un tema de seguridad jurídica al país. ¿Que van a decir que funciona la Corte Constitucional de acuerdo a la coyuntura? Sí, pero también hay que legislar con lo que pasa en la calle. Porque si bien es cierto, sí, la Corte Constitucional tiene su independencia y todo, pero tú no puedes estar ajena
a lo que quiere y necesita el ciudadano de pie, pero tampoco caer en un populismo constitucional que porque salió Glass vas a eliminar todas las garantías del habeas corpus. No, obviamente que no puedes hacer eso, pero sí puedes al menos revisar, mejorar el alcance o al menos ratificarte en lo que tú has creado. Eso en una parte. Ahora vamos a la segunda solución. Considero, estimado Miguel, que también esta es una responsabilidad de la Asamblea Nacional. Desde que se expidió la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales en el año 2009, no ha sufrido una modificación, al menos una revisión integral a sus disposiciones, más allá de ciertas reformas puntuales que se han dado a raíz de la ley del Código Orgánico Integral Penal, reformas al Código Orgánico de la Función Judicial, etcétera, pero reformas muy puntuales. Yo creo que el legislador tiene una obligación de reformar y revisar la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y adaptarlas a las reglas que ha establecido la Corte Constitucional, adaptarlos a los fallos que ha dado la Corte Constitucional, porque lastimosamente inclusive los propios jueces tienen esa visión legalista. Si no está en la ley, para mí eso no existe. Entonces, claro, y después te sale por ahí una jurisprudencia, te sale alguna cuestión, y obviamente vemos sentencias que son contradictorias, a que el propio juez en la misma judicatura incluso tiene fallos en los que se contradice, etcétera, etcétera. Entonces, yo creo que la Asamblea Nacional también tiene que tomar cartas en el asunto y revisar la Ley de Garantías Jurisdiccionales. Yo creo que es necesaria una actualización. Y como tercera alternativa, aquí yo creo que convergen tres actores fundamentales: Consejo de la Judicatura, los jueces y los ciudadanos y los abogados, por supuesto. El Consejo de la Judicatura tiene una deuda histórica con los diferentes funcionarios judiciales. Lastimosamente no existe una capacitación adecuada en materia de garantías jurisdiccionales y por eso vemos que inclusive que jueces te citan fallos de la Corte Cervecera del año 2009, cuestiones que ya han sido superadas por la amplísima sentencias de la nueva Corte Constitucional. Entonces creo que es momento de capacitar a los jueces en este tipo de cuestiones. Hace poco yo tuve una audiencia en la cual en medidas cautelares me resolvieron el fondo. Ah, pero ahí no hay prevaricato, no hay, y evidentemente incluso hay espíritu de cuerpo para el tema de error judicial. Entonces, claro, yo ya apelo la sentencia, la decisión, esta decisión, subir a la Corte Provincial y por espíritu de cuerpo no le vas calificando el error judicial a un juez que resolvió cuestiones de fondo. Pero bueno, esa es una parte. Ahora, en lo que tiene que ver con los jueces, yo creo que los jueces sí tienen que inclusive si la judicatura ya no te proporciona las condiciones, tratar de ver la forma de cómo tus fallos se adaptan a lo que te ha dicho la Corte Constitucional. Y lo tercero, en lo que tiene que ver los abogados, yo creo que sí hay que hacer aquí un tema de fortalecimiento del control administrativo. Si bien es cierto, tampoco el Consejo de la Judicatura puede ser empleado como un tribunal de inquisición para perseguir a los profesionales, a los abogados, creo que es importante que se activen los mecanismos porque vemos inclusive que hay abogados que te presentan medidas cautelares en varias partes del Ecuador y donde te salió sorteado y sí te dieron las medidas cautelares, ah no, a esas sí hay que cumplir porque en las otras te negaron. Entonces, evidentemente existe también un abuso por parte de los abogados y los ciudadanos y son varias de estas cuestiones que deben ser revisadas. Evidentemente no solo aquí existe responsabilidad de la Corte Constitucional, una parte es de la Corte Constitucional, pero vemos que el problema es endémico y tiene que también ser tratado por otras funciones y entidades del Estado. Y por otro lado, presidente de la República, dando el presupuesto necesario para, evidentemente, fortalecer el sistema de justicia constitucional. A mí me encantaría que existan jueces constitucionales especializados, al menos en corte provincial, para de esa forma tener al menos algo de certeza, más de tranquilidad para quienes somos usuarios del sistema de justicia. Doctor Benavides, consecuentemente, ¿cómo actuar para que no se abuse de estos recursos y también se tenga una mala respuesta desde los jueces, como es acoger estos procesos? ¿No están distorsionando un recurso que está consagrado en la Constitución? A ver,
existen los controles y eso te establece la Constitución y la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales. Pero vemos aquí, en efecto, muchas veces se desnaturaliza la forma de ese control. Y en ese caso, por ejemplo, vemos que las cortes provinciales actúan con espíritu de cuerpo, que a la final del día no te revocan las sentencias cuando deberían hacerlo. Pero aquí también tenemos, en el caso específico de Glass, vemos que la SNAI ni siquiera presentó pruebas ni tampoco presentó argumentos de descargo para que se dé esta habeas corpus. No lo hizo. Entonces vemos que aquí la responsabilidad también existe por parte de las otras partes procesales. Ahora bien, considero también necesario indicar que dentro de las alternativas, al menos que se podrían favorecer para que obviamente no existan estos excesos, estas arbitrariedades, es que la Corte Constitucional deje sin efecto esta sentencia tan calamitosa en la cual se decía que en materia de garantías los jueces no cometen prevaricato, cuando vemos todos los días que sí se hace eso. Y claro, como tienes ese blindaje, ahí sí, puedes hacer lo que a tu bien parecer creas conveniente. Entonces, eso por otro lado. Ahora, en el tema de error inexcusable, en el de manifiesta negligencia o dolo, yo estoy de acuerdo que debe ser calificado por un órgano jurisdiccional. Eso creo que es loable. Y yo sí rechazo que el Consejo de la Judicatura sea utilizado como un instrumento de persecución. Porque claro, un fallo que resultaba contradictorio a los intereses del Estado, de cierto personaje, ¿qué es lo que pasaba? Comenzabas con un sumario disciplinario en contra del juez. Y obviamente que los jueces estaban coaccionados. Pero yo no quiero que se ratifique este escenario, en cambio, en una situación, en cambio, totalmente distinta. Que los propios jueces, a pesar de que existan fallos que son bastante, en este caso, arbitrarios, discrecionales, que van en contra de norma expresa, en contra de reglas jurisprudenciales, no califiquen el error inexcusable por un tema de espíritu de cuerpo. Porque claro, mañana quien quita que después de ese juez termine siendo juez de corte provincial o de corte nacional, y de ahí también se va cobrando lo que le hiciste. Entonces, y es un tema orgánico que se va dando en nuestro país, pero al menos yo creo que los jueces de corte provincial y de corte constitucional no deberían hacer un tema de espíritu de cuerpo, que es comúnmente lo que se está viendo, porque yo hasta la fecha no conozco un caso de garantía jurisdiccional de acción de protección de un habeas corpus en el cual se haya calificado el error inexcusable y se haya destituido al juez. No conozco, salvo de lo que ahorita algo se está activando con la judicatura, que ha suspendido al juez Moscoso. Doctora Pamela Aguirre, ¿cómo cortar esto? Porque uno pudiera preguntarse, ¿es ético que un abogado defensor presente algo que no está pegado a derecho, y más grave, que un juez acoja eso y se beneficie de un recurso constitucional? Miguel, la simplicidad de las garantías, es decir, esta desformalización, no en el mal sentido, sino en el sentido de eliminar todo tipo de solemnidad que pueda entorpecer la tramitación de estas garantías, obedece a la idea de que estos mecanismos inclusive podrían ser utilizados por las personas sin la necesidad del patrocinio de un abogado. Ahora, ¿cómo se puede evitar que personas que conocen el derecho abusen de estos mecanismos? Pues me parece a mí que en este caso el juez cumple un rol protagónico en los procesos constitucionales. Habida cuenta de esta desformalidad, pues el juez sí tiene y cumple un rol protagónico. De hecho, la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional establece en el artículo 23 el abuso del derecho y señala efectivamente que el juez puede advertir este abuso del derecho, pero aquí es cuando existe el problema, básicamente porque entonces a la judicatura también se le encarga este rol de sancionar a los abogados que no litigan en buena fe. El problema, ¿cómo se corta?
pues este es un problema que me parece a mí, vamos a tener que afrontarlo y lo tenemos que afrontar desde el maternal. ¿Y por qué desde el maternal? Porque niños que no conocen y que no tienen una educación en valores, muy difícilmente las aulas universitarias van a poder cambiar esa deformación. Ahora bien, en las aulas universitarias y las facultades de derecho también se debe debatir y debemos empezar con códigos deontológicos, debemos empezar a fortalecer el gremio de abogados y sobre todo en los mismos abogados debemos fortalecer nuestro orgullo de ser abogados, orgullo de ser canales de la administración de justicia, esta labor tan noble que lamentablemente se está viniendo a menos. Soluciones inmediatas, Miguel. Yo no creo que podamos encontrarlas, yo no creo en respuestas mágicas, soy honesta, pero si desde hoy empezamos a trabajar sobre los temas de educación, educación en valores, y en las facultades, sobre ética, sobre la práctica de ética, creo que podemos volver a tener esperanza de que jueces mejores formados administren justicia y que abogados leales con la justicia, pues básicamente sean los que estén frente a los tribunales de justicia. Eso significa, Pamela, que el país va a tener que seguir mirando estos abusos de recursos constitucionales, tanto por abogados que plantean, cuanto por los jueces que conceden? Mire, hay varias respuestas que podríamos, o varias soluciones que podrían tener respuestas más inmediatas. Pensemos, por ejemplo, en el tema de justicia especializada. Yo creo que la justicia especializada va a ayudar efectivamente a acortar el abuso respecto a abogados que presentan claramente acciones que son abiertamente contrarias a la Constitución, a la jurisprudencia y a la ley. Creo que esa es una medida que podría tener un efecto cercano en el tiempo. Pero básicamente no podemos cortar la posibilidad de que las personas presenten garantías y esto no se puede cortar por una razón. Vuelvo al origen de la reflexión. Las garantías son mecanismos para la protección de los derechos de las personas. Y esto que lamentablemente estamos viviendo, este abuso, esta crisis en la administración de justicia a día de hoy, no significa que se cierren los canales de administración de justicia constitucional, porque caer en el otro extremo puede ser bastante perjudicial para un sistema constitucional de protección de los derechos de las personas, no porque la Constitución de 2008 lo dice, sino por un principio de progresividad. Ojo, los mecanismos de protección de los derechos son obligaciones internacionales de derechos humanos. 7.6 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, 25 del mismo cuerpo legal, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, artículo 14. Entonces, esto nos invita a pensar que los recursos por sí y ante sí no están mal diseñados. Lo que nosotros tenemos que hacer es ir delimitando dentro de todos estos diferentes actores, cómo deben ser ejercitados y además, vuelvo y repito, ya esto tiene que ver también con un tema de cultura jurídica. Doctor Juan Francisco Guerrero, ¿es ético que un abogado vaya y plantee mal y abuse del derecho y lo más grave, que un juez atienda esas acciones que están consagradas en la Constitución, pero muy mal utilizadas? Las garantías jurisdiccionales constitucionales esencialmente fueron concebidas como un límite al abuso del poder público y al abuso del poder en general. Es decir, es la respuesta que tiene a la mano el ciudadano frente a la eventual violación de sus derechos fundamentales, sus derechos esenciales. Efectivamente, en el Ecuador, desde mi punto de vista, el problema no está en que se presentan las garantías. El problema está en que los jueces muchas veces actúan influenciados por factores externos en determinados casos puntuales. ¿Qué quiero decir con esto, Miguel? Los que estamos en el día a día en materia de garantías jurisdiccionales y presentamos con nuestros clientes varias garantías jurisdiccionales constitucionales de forma permanente, podemos dar fe y constatamos día a día que no es que en el Ecuador se conceden sistemáticamente las garantías siempre que se presenten. Eso no es así.
Más bien, el fenómeno que encontramos es el contrario. Muchas veces jueces renuentes a conceder una garantía al ciudadano, jueces que prefieren lavarse las manos y decir esto no le corresponde a la justicia constitucional, sino a la justicia ordinaria, jueces que frente a violaciones de derechos constitucionales evidentes prefieren mirar al otro lado y no complicarse y desechar la garantía. Esa es la regla general, Miguel, en el Ecuador respecto de las garantías constitucionales. El problema es que hoy mediáticamente estamos visualizando casos que son una excepción. Es decir, casos en los cuales por factores externos, en algunos casos no identificados y en otros plenamente identificados, se conceden garantías a pesar de que parece evidente que las mismas no correspondían. Entonces creo que no está la solución en restringir sistemáticamente las garantías, porque al ciudadano común, más bien eso sería un retroceso y sería algo muy grave. Porque hoy en día, Miguel, si cualquiera de nosotros que no tenemos cuotas de poder específicas o un poder económico significativo, vamos y presentamos una garantía, la estadística nos dice que lo más probable es que nos nieguen. Si restringimos aún más aquello, básicamente va a ocurrir que las personas no van a tener mecanismos efectivos para hacer valer sus derechos. Más bien lo que tenemos que tener claro es que donde hay que trabajar es en estos casos excepcionales. Son en estos casos inexplicables desde el punto de vista jurídico, en los cuales los jueces no actúan de conformidad con la regla o no actúan de conformidad con la norma común. ¿Por qué es que en estos casos se encuentran mecanismos para eludir el sorteo? Porque la realidad es que cuando tú presentas una garantía y presentas ante los jueces que corresponden y se hace el sorteo correspondiente, lo más probable es que te la nieguen aun cuando tengas la razón. Entonces, lo que nosotros tenemos que entender es que el problema no está en que existan garantías, y no está en que se soliciten las garantías. El problema es que haya casos que reciban un tratamiento excepcional y que se eluda a la administración de justicia, a los mecanismos ordinarios de administración de justicia para obtener resultados irregulares. Entonces, a esos jueces debe sancionárselos. Mira, en el caso específico de Jorge Glass, que tanto se plantea, ¿cuál es la solución? Hay un recurso de apelación que hasta el día de hoy no ha sido resuelto. Ese recurso de apelación debería ser conocido por la Corte Provincial de Santa Elena y eventualmente debería ser aceptado. Y no solo que debería aceptarse en mi criterio el recurso de apelación, sino que declararse que hubo una actuación irregular del juez de primera instancia. Esa actuación irregular del juez, esa declaración de que hay una actuación irregular del juez de primera instancia, le permitiría al Consejo de la Judicatura iniciar un proceso disciplinario con el cual se podría sentar un precedente. Y de la mano de eso, la Corte Constitucional podría seleccionar ese caso, eventualmente aplicando su propia normativa, saltarse el orden cronológico, diciendo que este es un caso que ha generado gran conmoción social, y dejar con absoluta claridad señalado que las personas que están cumpliendo una pena no pueden obtener su libertad a través de un habeas corpus. Esa es la solución jurídica. Y yo creo que ese es el camino que debemos marcar. Yo me pregunto, ¿por qué en resolverse la primera instancia en ese habeas corpus se demoraron pocas horas? Y hasta el día de hoy, vamos 2 semanas y hasta ahora no tenemos ninguna noticia de la apelación. Me parece que es ahí donde debemos trabajar, porque cuidado y creamos que la calentura está en las sábanas y por estas irregularidades vayamos a restringir a los ciudadanos comunes a que puedan acceder a las garantías, porque ya hoy en día es difícil acceder a la garantía. Lo que tenemos es que atacar estos casos irregulares. Y el camino que le digo es la solución al corto y mediano plazo. Que la Corte Provincial revea la decisión, declare la irregularidad del juez,
que la Corte seleccione el caso y establezca un precedente que nos deje a todos tranquilos que quien está cumpliendo una pena por una sentencia condenatoria ejecutoriada penal no pueda salir en libertad a través de un habeas corpus, como lo dice la Constitución, porque la Constitución no prevé esta irregularidad. Doctor André Benavides, estas acciones irregulares, estos planteamientos no éticos de abogados y acogidos por jueces, ¿acaso no están abriendo la puerta para que sentenciados que tienen sentencia condenatoria y ejecutoriada puedan salir de manera indiscriminada de las cárceles del Ecuador? Totalmente, estimado Miguel, esto, si bien es cierto, no es un precedente lo que ha hecho el juez de Manglar Alto, es un mal antecedente que ya ha sido utilizado por el señor Capaya, por alias Junior. Evidentemente es una situación en la cual se ratifica que existe un abuso discrecional de las garantías jurisdiccionales. Pero aquí también creo que existe una interpretación bastante amplia por parte de ciertos abogados y de ciertos jueces en lo que tiene que ver con este habeas corpus correctivo. Porque la naturaleza del habeas corpus no solo es que tú le dejes en libertad a una persona cuando ha sido detenida de manera arbitraria, ilegal o ilegítima, sino que también lo puedes utilizar cuando esté comprometido tu derecho a la vida, tu derecho a la salud, a la integridad. Puedes hacerlo. Pero lo que supone un habeas corpus correctivo es que si tú tienes, por ejemplo, una discapacidad, una enfermedad terminal, te saquen de la cárcel, te lleven al hospital y obviamente te den el tratamiento. Y si tienes que quedarte hospitalizado, te quedas ahí. Pero que esto no signifique que con el pretexto de que estás enfermo, dar libertades. Porque claro, la Corte Constitucional te dice, bueno, en este tipo de cuestiones tú podrías dar medidas alternativas. Como si la pena que ya se está cumpliendo respecto de una sentencia condenatoria ejecutoriada sea una prisión preventiva. Y es por eso que dan medidas cautelares, como por ejemplo prohibición de salida del país, arresto domiciliario, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces vemos que en efecto muchas veces se interpreta más allá de lo que te dice inclusive la propia Corte Constitucional. Y la Corte Constitucional te dijo, mira, utilice el habeas corpus correctivo, de acuerdo, da medidas alternativas, pero en casos que no sean de grave conmoción social. Y en estos casos parece que los jueces no leen la jurisprudencia de la Corte Constitucional, se les olvidó ese párrafo y te van dando los fallos que ya son de conocimiento público. Doctor Benavides, si me permite, con una circunstancia a propósito de lo que usted señala, el caso de este subjefe cabecilla de una de las bandas criminales que estaba preso, le dan inicialmente una acción que le permite salir precisamente por situación de salud a una unidad hospitalaria, y él rechaza, dice, no, yo no quiero ir a esa unidad hospitalaria, quiero irme a mi casa, y el juez finalmente de Guayaquil lo acoge. Sí, ese justamente es una de las cuestiones que está prescrita, no por la Corte Constitucional, sino en la propia Ley Orgánica de Garantías, porque cuando tú ya estás ejecutando una sentencia y tienes una medida de reparación integral, eso le faculta al juez para que pueda modificar, ampliar o sustituir la medida de reparación integral. Eso te dice la Ley Orgánica de Garantías. Entonces, claro, cogió este cabo suelto, por así decirlo, el juez y dijo, bueno, ya que no le gustó el tema del arresto domiciliario, ya no, mejor en libertad. Y aquí ya no sabemos qué pasó. Si en efecto se cumplió lo que te dice la Ley de Garantías o por ahí ya pasaron otras cuestiones por debajo de la mesa que hicieron recular al juez y ver otro tipo de medidas. Pero yo quisiera también indicar algo interesante que dijo Juan Francisco, y creo que él metió el dedo en la llaga, porque este tema del abuso de las garantías jurisdiccionales no es la regla, es la excepción. Pero el tema aquí es que se hace mediático, y claro, uno diría que existe, en todos los casos se concede a diestra y siniestra las acciones de protección, las medidas cautelares, el habeas corpus. Pero yo creo que también violatorio de la seguridad jurídica y violatorio de derechos no son solo estas sentencias a la carta, sino también de algunos jueces que muchas veces, por desconocimiento, ignorancia o por tener alguna cuestión de un síndrome de persecución, te niegan acciones de protección, medidas cautelares, cuando en efecto existen violaciones a derechos constitucionales. A mí me parece que es más perjudicial que se niegue una acción de protección, una medida cautelar, un habeas corpus, a quien sí lo merece, a que se lo den a cierto tipo de ciudadanos beneficiados, por así decirlo.
Y ya veíamos, un señor se le dio un habeas corpus con una enfermedad terminal, pero la boleta de excarcelación no se la cumplió de manera inmediata. ¿Y qué pasó? Murió dentro de la cárcel. Entonces vemos que aquí existe la justicia constitucional para los privilegiados y en cambio existe un doble rasero en cambio para el ciudadano común, el ciudadano de a pie, que él sí merece tener este tipo de sentencias. Funcionarios que son indebidamente destituidos, policías que se les da la baja, militares también. Ah, pero a ellos, como tienen los jueces desconocimiento, tienen miedo, te van negando las acciones de protección, cuando en realidad ahí sí existen violaciones a derechos constitucionales. Entonces yo creo que en efecto hay que también mirar esta óptica de los que no son beneficiados y que al final del día inclusive se les está negando la tutela judicial efectiva. Porque violentado el derecho, vas a reclamar, pero si no te dan la sentencia, prácticamente tu derecho quedó violentado y ya no puedes hacer nada. Entonces creo que ese aspecto me parece interesante y que también debe ser corregido y mejorado, no solo a través de los fallos de la Corte Constitucional, sino principalmente por los jueces de instancia, que son los quienes, en efecto, niegan estas garantías jurisdiccionales. Doctora Pamela Aguirre, finalmente, ¿cómo remediamos esta situación y se genera seguridad jurídica en el Ecuador? Empecemos por capacitación. Cada abogado tiene que ser responsable de un ejercicio ético y adecuado del derecho. Como segundo punto, yo tendría que mirar los ojos, sí, a la Corte Constitucional con el tema de pedagogía constitucional, ir explicando, ir señalando cómo se aplican sus precedentes, cuál es su precedente en determinada sentencia. Esto en gran medida también da y otorga certeza jurídica. Ahora, hay que entender algo. El Ecuador es un país que tiene nula institucionalidad. Entonces, en este punto es importante tener presente que debemos defender la institucionalidad más allá de las personas, porque si cada cierto tiempo tenemos cortes que borran y van de nuevo, pues entonces muy difícilmente podemos entender qué es jurisprudencia con cada corte nueva y nueva jurisprudencia. Entonces, la institucionalidad también ayuda a mantener una seguridad, una certeza, la confiabilidad en el derecho. Y esto entonces tiene que ver básicamente con buscar estos mecanismos por medio de los cuales la Corte sí que podría, a través de sus fallos, hacer mayor pedagogía constitucional, recurrir al Consejo de la Judicatura para capacitación. Estamos en una crisis en el sistema de administración de justicia. Creo que todos los ecuatorianos pues podríamos sentir en el hecho de que si estamos en una crisis, sí sería importante que se asignen fondos necesarios para esta constante capacitación que debe tener el juzgador. Lo dijo André, no solo en el ámbito constitucional, sino en todos, y pues efectivamente contar con doctos en el derecho que conozcan y que pues puedan aplicar dentro del marco constitucional. Creo que por ahí podríamos andar para poder salir de esta falta de seguridad jurídica. Recuerden que el problema de seguridad jurídica no es un problema exclusivamente de los abogados o del foro jurídico. El problema de seguridad jurídica se evidencia también en la falta de incentivos económicos que tiene el inversor extranjero en este país. Si cada cierto tiempo yo tengo nuevas normas, cada cierto tiempo yo tengo nueva institucionalidad, pues también no es un país atractivo. Si en ese país existe cada cierto tiempo una conmoción porque se aplican procedimientos de manera irregular, pues tampoco será un país atractivo. Doctor Juan Francisco Guerrero, ¿cómo remediamos esta situación y generamos seguridad jurídica, certeza en los fallos de los jueces y en la acción de los abogados? Me parece que es claro el tema de capacitación, pero yo le complementara con el tema de la evaluación, ¿sí? Es decir, los jueces debe capacitarse a los jueces, debe dársele las herramientas para que los jueces hagan adecuadamente su trabajo, pero también deben ser sometidos a una evaluación constante. Una evaluación en la cual se establezca y se separe a las buenas juezas y jueces que existen en nuestro país y que son muchos, de los malas jueces y jueces que también existen en nuestro país, que también son varios y que desprestigian a la majestad de la judicatura, ¿sí? Porque esa es la única forma de revalorizar la calidad del juez. Lamentablemente,
debido a todos estos acontecimientos, muchas veces las juezas y jueces no se valoriza su actuación, no se valora el trabajo que ellos realizan, y yo creo que a esa capacitación hay que complementar con evaluación. Creo que también debemos exigir a nuestra Corte Constitucional, en esta tarea pedagógica que comenta Pamela, ¿no es cierto?, decisiones acorde a la realidad que vive nuestro país. Yo no dudo de las buenas intenciones de la Corte Constitucional. Yo creo que la Corte Constitucional, en general, sus miembros son personas con una formación académica muy buena, con muy buenas intenciones, pero yo sí creo que hay momentos en los cuales olvidan que ellos están emitiendo decisiones para el Ecuador, para una sociedad como la ecuatoriana, con sus virtudes y con sus defectos, con sus necesidades específicas y con una realidad que no puede ser pasar indiferente. Creo que es necesario que la Corte Constitucional, a través de sus decisiones, a través de sus precedentes, ¿no es cierto?, emita decisiones que se adecúen a la realidad del país. Lo siguiente, tenemos que buscar que en el Ecuador se apliquen las normas vigentes. Tenemos que buscar que toda la institucionalidad canalice la aplicación de efectivamente las normas que nos rigen. ¿Para qué? ¿Cómo se hace eso? A través de que los órganos disciplinarios y de control realicen su trabajo. Y yo sí creo que en ese sentido necesitamos fortalecer las facultades disciplinarias que en general tiene el Consejo de la Judicatura. Yo estoy totalmente de acuerdo en que el Consejo de la Judicatura no puede calificar el error inexcusable ni la negligencia manifiesta, eso corresponde a un órgano jurisdiccional, pero yo no estoy tan de acuerdo en las limitaciones, por ejemplo, a sus facultades oficiosas de disciplinarias y de control. Yo creo que esos son temas que sí deberían revisarse, que deben manejarse con pinzas, porque yo sí creo que los órganos disciplinarios deberían poder actuar oficiosamente en los casos que corresponden. Y yo creo que este problema estructural puede irse solucionando si tomamos ese tipo de medidas, Miguel. Doctor André Benavides, ¿cómo superamos, cómo remediamos esta situación que estamos viviendo en el Ecuador con la actuación de abogados, el manoseo de estas garantías constitucionales y la actuación de jueces cuestionados? Perfecto, amigo. Yo creo que una respuesta sencilla sería respetando lo que te dice la Constitución y la ley. Pero ya dice el conocido adagio popular, echa la ley, echa la trampa, y evidentemente vemos que hay abogados que ven los resquicios que existen en la jurisprudencia constitucional, ven los vacíos, las ambigüedades, las contradicciones de la ley, y por ahí presentan sus garantías jurisdiccionales. Y obviamente que este no es un problema que vamos a tener, que va a poder solucionar, puede ser solucionado de manera inmediata, sino que esto es un problema que inclusive nos va a llevar algunos años, y comenzando desde la formación en las facultades de Derecho. Y obviamente que ya después se verá en el ejercicio profesional, cuando ya aquellos estudiantes ocupen magistratura, etcétera, etcétera. Entonces vemos que es un tema bastante complejo y que los resultados no van a saltar a la vista en los próximos días. Ahora, por lo pronto, yo creo que los jueces, al menos cuando vean este tipo de cuestiones que se presentan, acciones constitucionales de manera sucesiva, de manera concurrente, apliquen lo que te dice la ley y sanciones el abuso del derecho, porque yo también no he conocido algún caso en el cual a un abogado, a un accionante, se le haya sancionado por abuso del derecho. E inclusive, ¿qué es lo que pasa comúnmente? Como en las garantías jurisdiccionales tú no requieres de un patrocinio de un abogado, ¿qué es lo que hace el abogado? Claro, él se lava las manos, le dice a su cliente que firme varias demandas y presenta sin la firma del abogado, y claro, el supuestamente sancionado sería el ciudadano. Y eso, por ejemplo, pasó en el caso Yunda. Cuando se presenta la acción de protección, no es que firmaron con abogado, por más que tenía por ahí algo de argumentación jurídica. Firmó solo el señor Yunda. Ah, pero cuando ya te llegó la audiencia, ahí sí ya sale el abogado que planteó, redactó la acción de protección. Entonces vemos que en efecto existen este tipo de problemas, y la limitación a las garantías jurisdiccionales no es la solución, sino el respeto a las reglas que están previstas en la Constitución, en la ley
y obviamente en la jurisprudencia de la Corte Constitucional. Y esas son una de las cuestiones fundamentales, pero que ya incluso ya no dependen de la política pública que se pueda dar por parte del Estado, sino ya esto tiene que ver con la autocorrección o que tengan los propios abogados o la corrección que hagan los jueces ya en la sustanciación de las causas. Efectivamente, esto pasa por un irrestricto respeto al ordenamiento jurídico, a la Constitución, a las leyes, a los códigos, que lastimosamente son manoseados y mal usados en el país. Y eso no genera una seguridad jurídica, que es la que necesitamos vivir en el Ecuador. Quiero agradecer el aporte a este análisis muy valioso de la doctora Pamela Aguirre, constitucionalista y académica, el doctor Juan Francisco Guerrero, abogado constitucionalista y catedrático universitario, y el doctor André Benavides, constitucionalista y académico. Muchas gracias por el aporte y la participación. Siempre un gusto hablar con ustedes. El gusto es mío, Miguel. Una buena tarde con todos. Muchas gracias. Muy amables. Con esto cerramos el programa Controversia en Escena a través de Exa FM, Democracia M y Democracia TV. Y les deseamos un feliz fin de semana. Sigamos pensando positivamente por nuestro querido país. Muy buen día. Felicidades. Esto fue Controversia, temas relevantes analizados a profundidad. Miguel Rivadeneira vuelve el próximo sábado.